Recuerden que muchas de estas opiniones son mías, personales, nada tienen que ver con la posición editorial ni del canal ni del periódico El Planeta. Me toca hablar de un tema delicado, pero que hay que hablarlo: las Olimpiadas de Boston en 2024, que son en el 2024. Hace poco, un amigo mío me decía: Bueno, pero yo a lo mejor estaré en una cama ya muriéndome en esa fecha. Pero lo importante es que este tipo de proyectos requiere de una serie de inversiones desde ya para que se den y le traigan beneficios a la ciudad de boston pero tienen sus enemigos y unos enemigos que atacan a mansalva como en su momento el casino los tenía recuerdan con aquellos enemigos que decían no al casino por temas morales etc bueno el tema de las olimpiadas es peor porque aquí la moralidad como que no no, no pega mucho eh, sino más bien hablan de cuestiones financieras y, y sociales, pero sin detalles, sino simplemente agarran y atacan, esta semana atacaron con el tema de los salarios y, y honorarios por consultoría hechos a una serie de personas, entre ellas el gobernador Dival Patrick, a quien le asignan 7.500 dólares diarios cada vez que viaje fuera de, de Boston para promover eh, a Boston como la sede de las Olimpiadas del 2024. ¿Y qué tiene de malo, señores? Que le den un valor de esa magnitud a una persona que fue gobernador del estado de Massachusetts, reelecto gobernador del estado de Massachusetts, y ya trabaja en el sector privado. Por algo renunció, y dijo, renunció no, no se volvió a lanzar a, 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 a ser gobernador, porque dijo que quería trabajar en el sector privado. Déjenlo trabajar. Si estuvimos contentos con el trabajo que hizo como gobernador, ¿por qué vamos a atacar? el trabajo que puede hacer para traer a Boston la ciudad de las Olimpiadas. Si no estás de acuerdo con las Olimpiadas del 2024, pues da unas razones específicas y técnicas de lo negativo que puede ser de las Olimpiadas. Pero no atacar de cuánto le pagan a los asesores y consultores y más atacar con un tono político de que esté el gobernador de Ivalpatria cuando él ya trabaja al sector privado. Y hay que hablar estas cosas. Hay un silencio también rotundo sobre lo que le están pagando a nuestra amiga eh, Josiane Martínez. ¿Qué tiene de malo que ella y su, y su firma de consultoría reciban 5 mil dólares al mes por promover a la ciudad de Boston como sede de las Olimpiadas? Hay que felicitarla más bien por haber conseguido ese contrato de, de consultoría para promover a Boston como la sede de las Olimpiadas. Si estás de acuerdo o no estén de acuerdo, razones técnicas y no con ataques personales. Ustedes me perdonan que, que, que uno tenga que hablar de esto, pero hay que hablarlo. Lo justo es que, que no hay que tenerle ni miedo ni pena a este tema y hablar sobre este tema. Hace un tiempo yo almorzaba con un alto ejecutivo de una corporación bien grande aquí en, en, en Massachusetts, que me decía que es tan difícil lidiar con la política en Massachusetts. Él me decía, en Nueva York yo voy. ¿Y estás con este candidato o no estás con este candidato? ¿O estás de acuerdo con este proyecto o no estás de acuerdo con este proyecto? En Massachusetts, la gente está, es, no dice si sí, si no. Dice que sí está contigo, pero también le dice que sí está con el otro. Esto me lo dice un alto ejecutivo que toma decisiones muy grandes a la hora de proyectos y de otorgar proyectos en, en, eh, en, en la ciudad de Massachusetts y, por supuesto, tiene que lidiar con el tema del lobby político. Bueno, eso está sucediendo también. Sucedió con el casino, está o no está. Sucedió ahora con las Olimpiadas, está o no está. Yo personalmente les digo el, eh, lo que opino personalmente: que el, el negocio de las Olimpiadas para la ciudad de Boston, claro que es beneficioso, siempre y cuando sea administrado por gente correcta y gente que piense en el futuro y en el desarrollo de nuestras comunidades eh, eh, en Massachusetts. Y siguiendo con el tema de los proyectos ambiciosos, ya el casino resort. De Wynn en la ciudad de Everett, que va a transformar, según dicen ellos, eh, la ciudad de Everett, eh, va a comenzar a ser construido, o por lo menos van a comenzar con el tema de la demolición. Así que están dejando a un lado todos esos temas, la diatriba legal y demandas, etc. El alcalde Walsh y el, y el de Revere tratando de, de, de o pescar el río revuelto, o tratar, no sé, de que eh, alguien me decía que son los lobistas que, que, que cobran un, un dineral los consultores de estos eh, del alcalde de los alcaldes de Revere y Boston para tratar de seguir con temas legales que quiénes son los únicos que ganan cuando hay estas demandas que parecieran no tener ni pie ni cabeza los abogados y los abogados para quiénes trabajan para estos consultores que muchas veces convencen a los a los a los alcaldes y, y líderes de nuestras comunidades para que armen líos sin 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 mucho sentido y además sin mucho futuro porque ya lo dijo Win Resorts y la comisión de juegos, el casino va, va en Everett y el tema del, de, de la inversión en Everett está comenzando, creo que en el mes de mayo, eh, la demolición de eh, árboles o de todo lo que esté ahí en, la, en, los, en, en, en el terreno inmenso al lado del agua, ahí en Everett. Muy atentos, usted amigo, dueño de negocios, pequeño, mediano o grande, hispano o de, o de alguna minoría. Recuerden... Que ellos están obligados a contratarlos. Pero para eso no es que simplemente van a mandar un email y decir, quiero trabajar en el contrato de, del casino. No. Entren en la página web del, del Win Resorts en Everett. Pongan en Google Win Resorts en Everett. Denle clic a donde dice Vendors. Ahí hay una serie de requisitos que hay que llenar. También hay que hacerse certificado de negocio de minoría. En fin, hay una gran oportunidad. Son billones de dólares que van a ser invertidos en la ciudad de Everett y están obligados a contratar empresas de servicio de eh, hispanos, afroamericanos y de, eh, propieta, propiedad de, de mujeres. Así que muy atentos. Vamos ahora con el tema de los taxis y los taxis y sus medallones aquí en la ciudad de Boston. Vamos a contar un poco de historia. ¿Ustedes saben cuándo fue la última vez, la primera y última vez que se ejecutaron, se crearon y se redactaron las regulaciones que rigen la industria de los taxis en Boston? 1934. Desde 1934 se rigen las normas para los taxis. ¿Cómo puede ser? que todavía desde 1934 los famosos medallones, ustedes saben lo que son los medallones en los taxis, resulta que el dueño de un taxi, aparte de ser el dueño de su carro y velar para que el carro esté bien mantenido, etc., tiene que comprar un permiso que le da a la ciudad, que son los medallones. Esos medallones están desde hace muchísimos años en manos de una persona que, bueno, que para poderse traspasar de una mano a otra llegó a costar hasta 700 mil dólares. ¿Cómo puede un chofer taxista pagar 700 mil dólares por un, por un medallón? O un medallón, lo, lo traducimos nosotros en el planeta, no sé si es una traducción correcta. 700 mil dólares. Ustedes saben la explotación de una cantidad de choferes de taxi en la ciudad de Boston que tienen que pagar hasta 100 dólares al dueño del medallón por apenas 10, 12 horas de trabajo. Después dicen y atacan, que es por culpa de Uber y Lyft y las compañías que ofrecen el servicio a través del, de, del celular eh, sin intermediarios, que es el, el causante de la quiebra o la desaparición o el, o el impacto negativo en, en los dueños de los taxis. Pues señores, el tiempo pasa, y si no hay innovación, y si esos medallones no se transforman en otro tipo de, 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 de estructura electrónica, etc., a lo mejor ya es demasiado tarde. Pero se tardaron mucho. Estos son como los dueños de los ferrocarriles que nunca pensaron que los automóviles iban a, 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 a ser masivos e iban a sustituir la necesidad tan grande que existía antes del medio de transporte de los ferrocarriles, antes de que existieran los camiones, por lo menos para el transporte de carga. Es igual, el dueño de un ferrocarril que no se daba cuenta que los automóviles ya le iban a pasar al lado, ya le estaban pasando al lado, se quedó con el ferrocarril y por eso hay cantidades, cientos de rutas de ferrocarriles. Eh, ya en, en, en museos, ¿no? Lo mismo va a pasar con los taxis, lo mismo va a pasar con los taxis, porque ya inclusive los taxistas se están haciendo cercanos y partners de Uber y de Lyft, etc. Son los dueños de los medallones los que están siendo afectados. Entonces, usted sabe cuánto cuesta un medallón ahora? 300 mil dólares. El que yo le dije anteriormente que costaba 700 mil. Ya se valoran en 300 mil y busque usted quién está interesado en comprarlo dependiendo de la ciudad, estamos hablando de Boston. Entonces, ese, esa, eh, el tema de los taxis está caducando. Yo nada más me impresioné cuando vi este artículo en el Boston Globe que decía que las regulaciones fueron creadas en 1934. Por supuesto, tengo que agradecerle a uno de nuestros patrocinantes principales que tiene que ver con la revolución del transporte público, pero no es el causante de la caída. De, lo, de, de la industria de los taxis. Por cierto que también me enteré de algo que yo no, nunca lo llegué a ver. Había un periódico de los taxistas en Boston que cerró por razones financieras. Y la última portada era un ataque directo a Uber, diciendo que por culpa de Uber el periódico eh, dejaba de circular. Es muy interesante toda esta historia de taxis y Uber. Y nosotros tenemos que agradecer a Uber porque es patrocinante del programa eh, Panorama. Uber es un sistema que ha revolucionado el tema de transporte aquí en la ciudad de Boston y usted puede ser partner de Uber y ganarse unos dineritos extra que siempre son tan necesarios. Eh, visitando el enlace que ven en pantalla, el planeta.com diagonal Uber, usted puede eh, llenar sus datos, un carro que tenga cuatro años o menos de existencia, una licencia suya que tenga eh, mínimo un año de haberse eh, ex expedida y eh, no tener eh, récords criminales. Eso es todo. Esta semana me visitó alguien a raíz de, la, de, de, este, de este comercial a hacerme unas preguntas sobre el tema de Uruguay. Con muchísimo gusto se las respondemos también a través de nuestros enlaces en redes sociales. Ya regresamos con más de Panorama.